uno de nuestros amigos trabajadores del radio nos contaba su experiencia con la niña. Fue una experiencia muy loca. Este hombre se encontraba trabajando el turno de la madrugada. La estación transmite 24 horas al día. Así es que, durante el día, varios operadores de cabina se pasan el mando de la estación. Este hombre le toca entrar en el turno de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Tras haber platicado con los compañeros de otras cabinas, cada quien regresa a su puesto de trabajo, en donde están los controles, las diferentes perillas para manipular la transmisión. Es una hora de gran silencio, nadie entra, nadie sale. Durante este proceso, entre las 12 y las 6 de la mañana, únicamente hay algunos ingresos alrededor de las 5 cuando llega la gente de noticias. Entre las 12 y las 5, las puertas totalmente cerradas. El guardia de seguridad está en la caseta de vigilancia en el exterior y hay un guardia interior. Cada quien está en su cabina. Eventualmente alguno sale a fumar un cigarrillo y regresa a sentarse. El resto de la instalación está totalmente a oscuras. Son largos pasillos, hay múltiples cubículos. Allá al fondo hay escritorios que se alcanzan a ver a lo lejos. No hay ninguna luz encendida, salvo los centinelas de alguna computadora o de algún regulador. Este hombre está sentado. A sus espaldas hay una enorme vidriera. La cabina tiene cristales aislados. Así que, detrás de él están estos cristales que permiten ver hacia un largo, largo pasillo. Hay oscuridad y un profundo silencio. Este hombre acaba de hacer el cambio de una transmisión y se recarga un instante en su silla. Está viendo los volúmenes, atento a meter las diferentes entradas, los diferentes comerciales que corresponden. En ese instante, por alguna razón, mira y a su lado izquierdo, en el cristal del lado izquierdo, puede observar que alguien acaba de pasar. Pero debe de ser alguien bajito, porque no puede verle completamente, solo ve que alguien acaba de pasar. Se endereza un poquito para ver quién pasó. Al no verlo, lo primero que piensa es que es una broma. Sin embargo, apenas unos segundos después vuelve a ver pasar una cabecita con pelo negro. En ese instante, vuelve la mirada para percatarse de que hay una niña. Es una niña de unos 6 años, 7 a lo sumo, es pequeña, que se asoma y lo mira. La carita es una carita sonriente, está jugando. El cristal no llega al piso, es un cristal que tiene en la parte baja un antepecho de 1 metro de altura. Así que se puede uno esconder y jugar a esconderse y mirar. Eso es lo que hace la niña. Por un momento se agacha y únicamente se ven unas manitas que se sujetan de la orilla del antepecho. De pronto sube y lo mira y se vuelve a agachar. Y entonces corre. Este hombre gira su silla y mira hacia el cristal que está detrás de él del lado derecho y ve cómo pasa la cabeza corriendo. En ese momento eran las 3 de la mañana. ¿Le sorprende esto? ¿Se siente incómodo? Relataba en ese instante haber sentido una sensación de frío y un escalofrío raro, una sensación muy rara que lo obliga a levantarse, caminar hacia el centro del núcleo de cabinas, en donde encuentra al guardia de seguridad al que le pregunta: oye, ¿de quién es la niña? Hay una niña corriendo. El guardia se sorprende, porque no ha dado acceso a nadie. El único acceso es a través del guardia. Él controla la botonera de acceso y si no se identifica no los va a dejar pasar. Toma la radio e inmediatamente se comunica con el guardia del acceso exterior, al que pregunta si llegó alguna persona de la estación. La respuesta es no. ¿Estás seguro que no entró ningún auto? Hay una forma en la que los autos entran por un pasillo lateral a un área de seguridad trasera, que es únicamente para personas propias de la estación con un nivel de seguridad. Si alguna de estas personas hubiera llegado, podría haber entrado y quizá no se dieron cuenta. Así que el guardia y este conductor caminan hacia la parte trasera a buscar a la niña. Recorren todo el inmueble. Unos instantes después, otros dos operadores se han incorporado a la búsqueda porque ven el movimiento. Después de unos minutos se encienden todas las luces para ver dónde está la niña. Pero no hay nadie. Durante un buen rato
se dan a la tarea de investigar dónde está aquella criatura. Pero no la encuentran. Cada quien regresa a su espacio. Vuelven a apagar las luces. Y todo está en calma. El amigo aquel que nos relataba su experiencia decía que él estuvo sentado un rato, pero constantemente miraba hacia ambos lados con el temor de lo que había visto. No la volvió a ver esa noche. Sin embargo, unas noches después, vuelve a sorprenderse cuando otro de los compañeros, varias cabinas más allá, entra a su cabina corriendo y le dice: ¡Está la niña otra vez! ¡La acabo de ver! Este operador había ido más allá. Al momento de ver que la niña se asomaba en el antepecho de su ventana, él se levanta y se asoma. Y al hacer esto puede verla. Y distingue claramente un vestidito, una niña con el pelo negro largo que le cae a la espalda, que corre y juguetea, ahuyentando, hacia la zona de oficinas, hacia la parte lejana. Cuando este hombre corre con el operador, ambos van por el guardia, se dirigen para allá, encienden luces y no hay nadie. Esto generó una ola de temor, déjeme decirle. Varios operadores a lo largo de los años han visto el mismo fenómeno. ¿Qué es? ¿Por qué una niña? ¿Ha muerto alguien ahí? Hay explicaciones, por supuesto. Hay quienes aseguran que la niña es el fantasma de una niña que efectivamente acudía a las instalaciones. De acuerdo con el relato de algunas personas que lo trataban de explicar, aseguraban que esta niña era hija de una conductora de radio que trabajó durante años en la estación, y la pequeña era constantemente llevada a la estación y disfrutaba de juguetear, corriendo en los pasillos y haciendo cosas. Trágicamente, en un accidente o quizá de muerte natural, la pequeña había muerto, y a partir de ese momento había comenzado a ocurrir. A mí me quedaban muchas dudas al respecto, dado que más parecía ser una leyenda el tema de la niña muerta, y aquello tenía otro carisma completamente diferente. Las personas que narraron los episodios con la niña eran personas confiables. No se trataba de personas que en algún momento pudieran estar inventando aquello. Sobre todo, eran diferentes personas contando lo mismo en diferentes momentos. Pero no era lo único que nos encontramos. De hecho, tuvimos también una historia que nos dejó impactados porque quien la contaba era una persona que tiene toda la confianza pública. Un responsable de noticias. Quien nos narraba una experiencia vivida antes de las 5 de la mañana. El noticiero comienza a las 5 de la mañana. Así que normalmente a las 3:30 están en la estación. Él está sentado en su escritorio, está revisando la redacción de noticias, está checando los portales internacionales, está revisando cosas cuando de pronto escucha que alguien jala y cierra un cajón justo afuera de su oficina. Son escritorios grandes, pesados, metálicos, y escucha claramente cómo alguien jala el cajón y posteriormente lo cierra de forma brusca. Enseguida comienza a escuchar el tableteo de las teclas de una computadora. Por supuesto que piensa que acaba de llegar alguno de sus colaboradores, por lo que cortésmente saluda: buenos días, ¿quién llegó? Buenos días, ¿quién anda ahí? Se levanta del escritorio para ver quién ha llegado y resulta que todo está apagado. Las luces, las computadoras, todo está apagado. Vuelve a sentarse y sigue trabajando en lo que estaba haciendo, cuando entonces comienza a escuchar cómo se mueven las sillas, chocan contra el escritorio, se cierra la puerta que da hacia el pasillo, se abre, vuelve a escuchar el tableteo de la computadora, alocadamente se levanta, no hay nadie, se va hacia donde está el guardia, que está cuidando, el guardia interior, y le dice: oye, acompáñame, algo está pasando ahí dentro. Y el guardia le dice que mejor se esperen donde estaban. Cuando le dice: ¿De qué se trata? Dice: es que eso que está usted oyendo, señor, es frecuente que lo escuchemos nosotros. Hoy pasó un poco más tarde, pero normalmente es a las 3 de la mañana. Ahí no termina la historia. La estación, este lugar que para nosotros fue un sitio de trabajo durante mucho tiempo, todas las noches hasta la madrugada, tiene un relato de baños. Los baños están al final de un pasillo, cerca de noticias, precisamente. Durante la noche, el lugar se antoja bastante macabro. Y tiene su razón. Uno de los operadores nos relató una experiencia que tuvo en el baño.
Este joven, también, alrededor de las 2 de la mañana, 2:30, tras haber colocado los anuncios y los cortes en la computadora para programación, decide tomar unos minutos para ir al baño. Entra al baño y hay una serie de pequeños cubículos en donde están los servicios sanitarios. Entra uno de ellos, cierra la puerta y se sienta en el inodoro. Está ahí unos instantes cuando escucha que alguien entra. Escucha cómo abren la puerta de uno de los privados, cómo la cierran, cómo se sienta en el inodoro la otra persona. Y está ahí un instante. Incluso escucha cómo jalan el servicio de agua. Es decir, que aquella persona abre la manija del agua del sanitario. Él ya se ha incorporado, abre la puerta, se está lavando las manos y se percata de un detalle extraño. No sale nadie. A pesar de que escuchó que jalaron la cadena de ese baño, no sale nadie del cubículo. No ha salido nadie. Está unos instantes, termina de lavarse las manos, se seca y entonces por curiosidad dice: buenas noches, ¿quién anda por aquí? Y no tiene respuesta. Hola, hola, ¿quién anda por aquí? Y no hay respuesta. Se agacha para ver por abajo de la rendija de la mampara del cubículo y no hay nadie. Se dirige hacia la puerta, abre la puerta para salir y en ese momento escucha cómo abren la llave del agua de lavamanos, como si alguien se estuviera lavando la mano, pero no hay nadie. Sale, la puerta tiene un cierrapuertas automático, la puerta se cierra, camina en dirección hacia el cubículo del guardia interior y observa cómo la puerta se abre y se cierra sola, sin que nadie salga. Esto fue el búnker del cuervo.